por favor, tomen asiento. Vamos a dar comienzo a la sesión de la tarde. Moción sobre asentamientos irregulares de caravanas y autocaravanas formuladas por doña Mónica Meroño Fernández y don Miguel Cascales Zarazona y don Víctor Manuel Martínez Muñoz. Para la presentación de la moción en nombre del grupo parlamentario proponente tiene la palabra doña Mónica Meroño Fernández. Gracias, presidenta. Presidente del Consejo de Gobierno, consejeras, señorías, buenas tardes. Quiero saludar especialmente también a las personas que nos acompañan esta tarde y permítanme que haga un saludo especial al presidente de la Asociación Murciana de Campings, que ha venido también a acompañarnos hoy y con el que desde este grupo parlamentario mantuvimos una reunión previa a la presentación de esta iniciativa también para conocer pues todas las preocupaciones de este colectivo turístico tan importante en la región y que tan buenos datos está arrojando en los últimos tiempos. La industria turística, como hemos dicho en repetidas ocasiones, es uno de los principales motores económicos de la región de Murcia, con una gran capacidad de crecimiento y de generación de empleo y en la que cada día surgen nuevos retos y oportunidades. Estas nuevas oportunidades turísticas se deben, en parte, a la disposición en nuestra región de crecer en diferentes segmentos. Concretamente, hablamos de un sector complementario tanto al turismo de naturaleza como al de sol y playa, el turismo de autocaravana, que atrae a un importante número de turistas y que contribuye a la desestacionalización del sector. El autocaravanismo y el turismo itinerante en los últimos años se ha convertido en un gran fenómeno social en toda Europa. Es el tipo de alternativa de alojamiento móvil de mayor crecimiento y debe comunicarse como una alternativa de ocio y un estilo de vida. Pero una cosa es habilitar servicios para los autocaravanistas y favorecer el turismo itinerante, accesibilidad y otras demandas del sector mediante la regulación de esta nueva forma de hacer turismo. Y otra es dejar que cientos de autocaravanistas se asienten en las playas durante todo el invierno. Este fenómeno surge de la demanda natural de uno de los principales activos de nuestra promoción turística, el sol y playa. Por acampada libre entendemos todas las pernoctaciones que se producen en elementos o vehículos de acampada fuera de los sitios legalmente establecidos para ello y que al día de hoy en la región de Murcia son los llamados campamentos públicos de turismo o campings. La acampada libre es la que, teniendo carácter itinerante, se realiza durante un máximo de 3 días, por un número de personas que no exceda de 9 y por un máximo de 3 autocaravanas. La acampada libre no puede practicarse a menos de 5 kilómetros de cualquier camping, de un núcleo urbano, de playas ni parques, ni a menos de 100 metros de márgenes de ríos o carreteras. Y siempre debe respetar el derecho de propiedad de terrenos particulares. El hecho de que las autocaravanas aparquen en zonas indebidas, no habilitadas, puede generar y genera, de hecho, una situación de competencia desleal que afecta negativamente al tejido turístico empresarial de la región, principalmente a los campings. Según estimaciones realizadas por la Asociación Murciana de Campings, en el periodo de octubre a marzo puede haber una media diaria aproximada de 400 vehículos que practican la acampada libre en la región de Murcia. La gran mayoría de los casos se producen en el litoral y, en especial, en primera línea de playa y paseos marítimos, pero también se da en las calles de ciudades y pueblos, en parques, parajes naturales, parking de grandes centros comerciales y de puertos deportivos. Se produce durante todo el año, pero el invierno es el de mayor incidencia, tanto en número de vehículos como en número de días consecutivos. La Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, a través del Instituto de Turismo, está ofreciendo su colaboración a los municipios para regular esta situación y le insta a adoptar medidas disuasorias. Se ha reforzado el plan de inspección y se va a colaborar con los ayuntamientos para ayudarles a definir las acciones tendentes a reducir y prevenir las acampadas ilegales. Además,
Dicho plan incidirá en la búsqueda en zonas de costa y de interior de aquellas caravanas que no cumplan la normativa vigente en esta materia, luchando contra la economía sumergida y defendiendo los intereses de los vecinos y de las empresas turísticas de los municipios que están reglados y amparados por la normativa legal vigente. En este sentido, el Gobierno regional va a intensificar las labores dirigidas a la detección de acampadas ilegales de autocaravanas e impondrá sanciones de hasta 1.000 euros para aquellos que acampen en zonas no habilitadas, dentro del plan de inspección diseñado para 2016 y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 12/2013 de Turismo de la Región de Murcia. La acampada libre genera un perjuicio que se extiende en varios ámbitos: el económico, ya que se dejan de crear puestos de trabajo directos e indirectos; puede suponer también una pérdida de ingresos en facturación de los campings, así como el IRPF, la Seguridad Social o el IVA. Tampoco computa el PIB turístico, ya que no queda recogido estadísticamente. Pueden producir daños medioambientales provocados por los vertidos de aguas residuales y fecales, además de posibles problemas de seguridad, ya que no hay constancia de quién está practicando la acampada libre, porque no hay controles de identidad ni de permanencia. Y existe también riesgo de incendios, ya que sin las precauciones, infraestructuras y licencias que poseen los establecimientos reglados, la posibilidad de provocarlos de forma aislada y accidental por el uso de barbacoas es elevada. Es importante que las administraciones locales pongan en marcha medidas de persuasión que ayuden a disminuir las acampadas irregulares en zonas públicas. Hay ayuntamientos que ya han adoptado acciones específicas de lucha contra las acampadas ilegales de autocaravanas en sus municipios, y estas acciones han ayudado a disminuir estas incidencias. En ese sentido, por poner un ejemplo, el Ayuntamiento de San Javier ha llevado a cabo una campaña informativa a través de dípticos en 5 idiomas en los que se avisa de la prohibición de aparcar en zonas no destinadas a la acampada. Además, se ha creado un registro de vehículos que habían sido informados por la policía local, permitiendo sancionar a los propietarios reincidentes. Es por todo lo que acabo de exponer, por lo que desde el Grupo Parlamentario Popular hemos presentado esta iniciativa con el fin de impulsar la creación de un grupo de trabajo compuesto por todas las administraciones en esta materia, como son los propios ayuntamientos, delegación del Gobierno, demarcación de costas y Gobierno regional, para analizar la situación y hacer un diagnóstico que establezca un protocolo de actuación que coordine las competencias de cada administración, acabando con esta forma de acampada de caravanas y autocaravanas. De hecho, lo que esperamos es contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios y con el consenso en un tema que entendemos que es importante que solucionemos cuanto antes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Meroño. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Martínez Lorente. Señora presidenta, señorías, señor presidente, consejeros o consejera en este caso. Nuestro grupo, señora Meroño, ha reclamado consenso y va a tener consenso. Y el día que traigan aquí una moción pidiendo que el Consejo de Gobierno se preocupe por la felicidad de los murcianos, también tendrá nuestro consenso. Pero permítanme que les pida que no nos hagan perder el tiempo. El señor Rajoy el otro día reconoció que en el PSOE entendemos las cosas muy rápidamente y muy bien. Yo quiero pensar que ustedes también, y se lo voy a explicar, y espero que lo entiendan. Vamos a ver. ¿Estamos de acuerdo en que hay que regular el tema de las autocaravanas? Sí, por supuesto, faltaría más lo que pone en esta moción. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo? Ya lo tenían que haber hecho. Ya tenía que estar hecho, puesto que este problema, pues como usted misma ha dicho, pues es un problema que tenemos en nuestras zonas, especialmente de playa, y que ya deberían de haber acometido. Y además, nuestros propios alcaldes de zonas de playa también están detrás del Consejo de Gobierno de esta comunidad autónoma para que este problema se resuelva. ¿Lo traen aquí para qué? ¿Para entretenernos? ¿Para que no nos dediquemos a otras cosas? Está clarísimo. Les voy a explicar, miren ustedes, las mociones tienen dos sentidos. Un sentido es hacer que el Consejo de Gobierno haga algo que no quiere hacer, pero que la Asamblea, el Legislativo, eso hay que explicarle a ustedes lo de la división de poderes, que esta mañana algún comentario también parecía que no lo entendía muy bien,
el legislativo le dice, no, pues a usted, aunque no le guste, usted tiene que hacer esto. Esa es una. La otra es que en un tema de polémica política, de divergencias políticas, y en esto pues pocas puede haber, obliguen a posicionarse a los distintos grupos. Pero en esto y en otras que nos han presentado por el estilo, lo hacen a efecto de qué, de entretenernos, de inventario. Sinceramente, tenemos muchas cosas muy importantes que hacer para entretenernos con este tipo de cosas. Por tanto, lo que yo modestamente le rogaría, con todo respeto, es que pues, nos presenten mociones para ser debatidas a fondo en aquellos temas en los que pues bueno, pues pueda haber divergencias políticas. ¿Por qué? Por otro lado, quiero pensar también que ustedes tienen confianza con el Gobierno que están sustentando. Porque la única otra explicación sería el que, pues bueno, hubiera unas diferencias dentro del Partido Popular, que creo que, por suerte, y me alegro por ustedes, no tienen, internamente, por lo menos a nivel de este Parlamento y de esta comunidad autónoma, y bueno, pues estuvieran forzando a hacer. Pero es que no tiene sentido, no tiene sentido, y por tanto, lo que les ruego es que no nos hagan perder el tiempo. Nos parece bien que se cree ese grupo de trabajo con ayuntamientos, pues todo lo que sea hablar con todos los que puedan tener algo que decir, pues puede ser positivo. Y creo que ese marco normativo no solo nos parece bien, sino que tendría que estar hecho ya hace tiempo. Por tanto, reitero mi ruego de que no nos hagan perder el tiempo y reitero pues, nuestro apoyo a su moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Lorente. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Pedreño Cánovas. Buenas tardes, señora presidenta, señorías. Traen ustedes aquí una moción innecesaria. Tenemos una ley, que es la Ley 12/2013, de 20 de diciembre, de turismo de la región de Murcia. Ahí tienen ustedes un montón de artículos pendientes de desarrollo. Si quieren ustedes hacer política turística, desarrollen el articulado de esa ley. En concreto, en esa ley encontramos el artículo 29. Y se lo voy a leer, porque dice exactamente lo mismo que la moción. Artículo 29, lo relativo a campings. En los campings o independientes de ellos, se podrán establecer zonas de acogida o descanso para autocaravanas y caravanas. Se regularán sus modalidades, características y condiciones. Dice exactamente lo mismo que la moción que ustedes nos traen. Artículo 29 de una ley aprobada por este Parlamento hace 3 años. Lo que sucede es que, efectivamente, se aprobó hace 3 años. Lo que necesitamos es empezar a concretarla, no que ustedes nos traigan una moción para decir exactamente lo mismo que ese artículo 29 de la Ley de Turismo Regional de hace 3 años. Pero es que esta moción no concreta nada más, no concreta ninguna modalidad de regulación de las caravanas y autocaravanas. Es decir, esta moción nos remonta a lo ya dicho en la ley del 2013. Se limita a proponer lo que ya se propone en el articulado de la Ley de Turismo. Espero no me consideren descortés si afirmo que una proposición no de ley que propone lo mismo que ya dispone una ley aprobada hace 3 años, introduce un cierto absurdo en el orden lógico de las cosas. Además, ustedes ya cuentan, o ya contamos, con un montón de jurisprudencia sobre estos conflictos, un montón. Basta repasar las bases de datos sobre este tipo de conflictos, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Grove, en La Coruña, en el 2012, un aparcamiento de autocaravanas,
La polémica quedó zanjada por decisión judicial. El juez dio la razón al gobierno local y a los hosteleros y desestimó el recurso interpuesto por la Asociación de Autocaravanistas, que pretendía que la localidad derogase los artículos de su normativa municipal que limitaba y limita los usos de determinadas zonas de sus espacios públicos. Lo que el juez dictaminó es darle la razón al ayuntamiento, cuya normativa establecía y sigue estableciendo que los turistas que viajen en autocaravana únicamente podrían pernoctar en las zonas destinadas a este fin por el ayuntamiento. Así que tienen ustedes la Ley Regional de Turismo de 2013. Tienen jurisprudencia de sobra sobre estos conflictos. Lo que no necesitamos es una moción que ya dice lo que está, insisto, legalmente establecido. Lo que necesitamos es que su gobierno se ponga a trabajar con voluntad política para traer aquí, a este Parlamento, una regulación concreta, que es lo que se pedía en el 2013 en la Ley de Turismo, una regulación concreta de definición de las zonas de acogida o descanso para autocaravanas y caravanas. Y otra consideración final. Si queremos regular con suficiente legitimidad el estacionamiento temporal de un vehículo móvil en el dominio público, tienen ustedes que predicar con el ejemplo y no seguir permitiendo todo lo que se ha construido precisamente en el dominio público. Por ejemplo, quedaría o queda muy poco elegante que le digamos a las autocaravanas de Isla Plana y La Zoía que no se puede acampar de forma libre en cualquier lugar del dominio público costero y al mismo tiempo permitan y alienten la construcción ilegal en plena rambla del Val de Lentisco en Isla Plana de las 5 torres de la urbanización Rosa de los Vientos, como hizo la anterior alcaldesa de Cartagena del Partido Popular, la señora Pilar Barreiro. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pedreño Cánovas. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor López Morel. Muchas gracias, señora presidenta, señora consejera, señor presidente de la Asociación Murciana de Campings, bienvenida a esta casa, donde efectivamente vamos a tratar su problema y donde efectivamente pues todos estamos de acuerdo en que hay que apoyar esta medida. Y claramente pues mi grupo va a aprobar esta moción, que entendemos que va en pro de la calidad deseada del turismo de Murcia. Pero también está claro que nos parece bastante de perogrullo pues traer una moción que en esencia nos dice que ni más ni menos hay que hacer cumplir la ley o desarrollarla para alcanzar efectivamente esos objetivos que tenemos. Yo se la alabo, pero claramente pues ahora quiero ir un poquito más allá. El fenómeno que se aborda, pues la propia ponente de la moción ya lo ha desarrollado y poco más se puede decir. Es un fenómeno bien conocido en la costa, que difícilmente se puede contabilizar por el hecho de ser desordenado, como otras actividades turísticas de la región, como puede ser el urbanismo, que también tendría que haberse coartado y ordenado hace ya muchísimo tiempo, y de esos polvos vienen estos lodos. Y pues claramente pues podemos contar medio millar de autocaravanas que campan a sus anchas solo en la costa, pues en esa época tan especial que sale de la época del verano y que tiene mucho valor en el sentido de que es una actividad turística anticíclica y tan deseable para acabar con esta estacionalidad tan grande del turismo de nuestra región. Difícilmente cuantificable, pero algunas personas a las que nos hemos preguntado pues nos han calculado que aproximadamente puede rondar pues como mínimo los 2 millones de euros para las personas que han apostado su dinero, o sociedades que han apostado su dinero en estas actividades legales del camping, a razón de unos 6.000 o 6.600 euros diarios en esta época que comentamos, al margen de algunas cuestiones que ya ha comentado la señora Meroño, pues efectivamente los impuestos no declarados, la utilización gratuita de servicios públicos, suciedad en entornos muchas veces desgraciadamente protegidos, viales, etcétera. Este problema afecta, y creo que es bueno delimitarlo, a dos cuestiones que van de la mano pero que están separadas en su naturaleza, aunque afectan claramente al mismo problema de las autocaravanas ilegales.
Por una parte, las llamadas áreas de pernoctaciones, digo llamadas porque se puede dar el nombre que queramos, que han creado algunos ayuntamientos totalmente desreguladas en muchos casos, en manos de iniciativas que se basan fundamentalmente en permitir unas estancias por las cuales incluso algunos ayuntamientos cobran por ello, haciéndolo incluso una competencia desleal a aquellos que han iniciado legalmente esa actividad económica. Y, por lo tanto, nos parece denunciable. Y nos consta, por otra parte, por supuesto, que esta actividad está muy, muy extendida, hay hasta 12, una docena aproximadamente de establecimientos de espacios de este tipo, el último en Los Narejos, si no me equivoco. Y aunque en Ciudadanos no somos amigos de la sobreregulación, entendemos que si no erradicar estos extremos, por lo menos regularlos, y entendemos que tendría que hacerse de otra manera. Por otra parte, claramente está el fenómeno enquistado de esas acampadas ilegales y que penden de otra serie de realidades que también son lamentables y que traer a esta mesa y que van en demérito de nuestra actividad turística, de esta calidad que estamos buscando. Y es, por ejemplo, el tema de las competencias. La Guardia Civil, con muy buen criterio, termina expulsando del dominio marítimo terrestre a estas personas que están fuera de la ley, pero en muchos casos para su actividad cuando entran en los núcleos urbanos, donde precisamente se está desarrollando, en terrenos particulares. Y ahí existe pues un problema tremendo que incluso termina generando grandes acampadas, que no hay que irse a Galicia, que digamos acampadas de largo recorrido con cuasi colonias, como fue el caso de, como es el caso que conocen algunos de ustedes, de Águilas y Mazarrón, con un doble efecto negativo. Por una parte, esa sensación de impunidad y de desazón por parte de los empresarios del sector. Y, por otra parte, también la tergiversación estadística. No solamente a la hora de que no aparezcan esas cantidades oficiales en el PIB turístico, sino, por otro lado, que cada vez que se va a hacer un estudio sobre las necesidades, sobre el potencial, sobre la demanda de esta actividad, de esta posible actividad económica, pues nos encontramos que no aparecen demandantes, cuando efectivamente sí la hay, y no se desarrolla una actividad rentable y necesaria como es pues, ampliación de campings existentes o creación de otros nuevos. Y, claramente, pues tenemos un entorno prácticamente, realmente muy, muy, muy desazonador. El tema de los campings o de la acampada ilegal, conocemos también el caso, nos hemos interesado, de San Javier, y es una buena política, y nos preguntamos hasta qué punto pues, sería deseable que todo se mimetizara esta experiencia en otro lugar. Por lo tanto, creemos que es fundamental, como usted ha dicho, usted ha avanzado, como ha hecho el consejero en otras ocasiones, todas esas medidas que son de sentido común. Avanzar en la inspección, en la coordinación y claramente todo ese cumplimiento de la norma en la cual mi grupo político siempre estará apoyándoles a ustedes y sobre todo al Ejecutivo. Lo que necesitamos es que no quede en el papel y demos un paso adelante que lo podamos efectivamente observar en la estadística futura. Así que no habrá ningún problema en apoyar la medida. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Morel. Por el grupo parlamentario, turno final para... Procede un turno final para el proponente de la moción. Gracias, presidenta. Bien, bueno, yo voy a comenzar, como no, agradeciendo a todos el apoyo a esta iniciativa. Pero permítanme también que haga algunas apreciaciones. Yo les prometo que esta tarde preparado mi intervención en un tono tranquilo porque entendía además que era un tema de consenso y yo hay algo que sí que me gustaría decirle a cada uno de ustedes. Mire, señor Martínez, yo no me atrevería nunca a decirle a usted las mociones que tiene que presentar. No me atrevería nunca, nunca. ¿Eh? Se lo dije al señor Pedreño en el pasado pleno. Yo no cuestiono el trabajo del resto de diputados. ¿Y sabe usted lo que hace este grupo? Este grupo lo que hace es pisar la calle, reunirse con el sector. Aquí está el presidente y lo saluda especialmente de la Asociación Murciana de Campings. Y he empezado diciendo que antes de presentar esta moción lo que hicimos fue recoger ese problema que está en la calle. Y he de decirle una cosa, el Gobierno regional está haciendo su trabajo. Está haciendo lo que tiene que hacer. Y además de eso, hay un papel muy importante, que es el de los ayuntamientos. Y decirle también que uno de los ayuntamientos donde más problemas de autocaravanas hay es el de Águilas, y no está gobernado por el Partido Popular, precisamente. ¿Eh? No está gobernado por el Partido Popular. Nosotros lo que proponemos en esta moción es que se cree un grupo de trabajo que coordine todas estas acciones. Y también decirle, y permítame que le diga al señor Pedreño de Podemos, que al igual que lo ha hecho mi portavoz esta mañana, nosotros entendemos que su grupo parlamentario está en una altura intelectual al que el resto no llegamos, pero también sabemos leer, y es más, conocemos perfectamente las leyes que tenemos, y una de ellas es la de turismo que presentó este partido
aquí en esta Asamblea. Y no es lo mismo, no es lo mismo regular las zonas y las áreas de descanso a solucionar el problema que hay de estacionamientos irregulares en zonas no permitidas para ello. Son dos cosas totalmente distintas y no tienen absolutamente nada que ver, porque en este grupo de momento sabemos leer y sabemos lo que presentamos. Así que simplemente termino agradeciendo el apoyo de todos y, por favor, diciéndoles que desde este grupo no nos planteamos ni cuestionamos el trabajo del resto de diputados. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Meroño Fernández. Pasamos a la votación de la moción. Pasamos a la votación. Entiendo que podemos continuar, ¿no? Vale, pues pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? Bien, pues la moción queda aprobada por unanimidad. Hay 6 abstenciones. Perdón. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? 31. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 6 abstenciones, 39 votos a favor y 6 abstenciones. Bien. Turno de explicación de voto. Ciudadanos. Muchas gracias, señora presidenta. Nuestro grupo ha votado que sí porque entiende que esta iniciativa, aunque solo sea nombrarla, merece la pena. Yo le voy a agradecer la iniciativa y, evidentemente, en este aspecto le hemos dado nuestro apoyo y se lo daremos en todo este tipo de iniciativas. No obstante, sí les animo a profundizar y a hacer historia de acciones presentes, de la actuación del Ejecutivo y pasadas. Y hay problemas enquistados muy grandes a los cuales hay que introducir problemáticas, soluciones cada vez más ambiciosas. Y sobre todo serias con respecto a la ley. Cumplir la ley, en este caso, ya será más que suficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pedreño. En fin, que se cumpla la ley de turismo, artículo 29, y bueno, pues si la moción pues sirve para que se animen a cumplirlo, pues muy bien. Señor Martínez Lorente. Sí, el Grupo Socialista no exige a nadie el que haga ninguna cosa, ha pedido, ha rogado, con todo respeto, así lo he dicho y así habrá quedado costado, que así costará. Y, por supuesto, tampoco amenaza con la cárcel cuando no están de acuerdo con él y cuando se ejercita libremente el derecho al voto. Y, por tanto, a pesar de todo eso, el Grupo Socialista, cada vez que se presente algo de sentido común, casi de perogrullo, y en cualquier caso, pues que pueda ser positivo para la región de Murcia, lo apoyará, haga el PP lo que haga. Muchas gracias. Señora Meroño. Nosotros hemos votado que sí, porque hemos presentado esta iniciativa recogiendo la problemática que hay en la calle, estando a pie de calle y hablando con la sociedad y con los colectivos. Hemos votado que sí, porque entendemos que este es el lugar donde hay que traer todos los problemas que preocupan y ocupan a los murcianos. Y hemos votado que sí, porque entendemos que es una iniciativa necesaria y que se ponga en marcha. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, señora Meroño Fernández. A efectos del diario de sesiones, el resultado de la votación y han sido 37 votos a favor, 6 votos, 6 abstenciones y 0 votos en contra. Señora presidenta, a efectos de poder modificar el orden establecido para la sesión plenaria de esta tarde, y puesto que tenemos entre nosotros a las organizaciones agrarias y hay unanimidad en torno a la moción sobre las heladas, yo propongo que se altere el orden del día y que la moción que se ha presentado de manera conjunta por todos los grupos políticos sea la que se debata a continuación, siguiendo el mismo esquema que repetí el mismo esquema de la semana pasada con la moción sobre el tendido eléctrico. Tienen que pronunciarse el resto de los grupos.
¿Algún problema en que se altere el orden del día? No, no, estamos totalmente de acuerdo. ¿Ciudadanos, Podemos? Informes, de acuerdo. Sin problema. Pues, gracias. En ese caso, pasaríamos ahora a debatir la moción sobre